Oigan, amigos, pues es muy temprano todavía. Ricardo me citó acá para desayunar y me dijo: tráete ropa cómoda. Yo me traje, mire, como holgadito. Conozco a Ricardo, sé que me va a llevar a un buen lugar a comer muchísimo. Entonces, yo vengo dispuesto, preparado a lo que, pues a lo que me pongan a comer ahí. ¡Qué fantasía tenemos ir cocinándonos ahí! Yum, yum, está la danza. Mi panza me tiene confianza. Trae a la esposa del chef que quiero besarla. Tenedor, cuchillo, cuchara. Listo, amigo, esto es. Yum, yum, extravaganza. Yeah. Bienvenidos a esta emisión de Gym Gym Extravaganza, donde todo se trata de ejercitar, tragar y platicar. El día de hoy tengo un invitadazo, es un comediante que conozco desde que empecé a hacer stand-up comedy. Tiene especial en Netflix, está por grabar otro especial. ¿Cómo presentarlo? Perdón, se busca comediante. ¡Un fuerte aplauso para Manuna! ¡Manuna! ¡Ay, pendejo! Había que abrirle. ¡Manuna! Yo vi mi nombre, pero no entendí, entonces... No, yo, el pendejo aquí fui yo. Te invité a mi casa porque eres una persona que quiero, de confianza. Ya sé, sí nos queremos, la pasamos bien, ¿no? Vine a que me invitaras a desayunar porque me dijiste holgadito, todo bien, pero no estoy entendiendo, Ricardo. Lo que sucede es que mucha gente ha demandado el episodio de Gym Gym Extravaganza, básicamente porque estoy gordo. Entonces, tú has venido a mi casa aquí antes, ¿a qué? Tenemos un ritual a veces los domingos. A comer y a ver en la televisión Masterchef. Tú eres fan de Masterchef. Sí, claro. Sí, estamos sí. Por anunciarte el Gym Gym Extravaganza. Te traemos para tu placer, Manuna. ¡Oh, sí! ¡De MasterChef! ¡Ey! ¡Qué bonitos que están! No, ni chilaquiles ni tus huevos, ¿eh? Oye, Osiris, ¿cómo estás? Somos fans. Somos fans. Oye, somos pues muy si quieres realmente tener un buen cuerpo, tienes que olvidarte del sabor, ¿eh? Tenemos que cocinar sin pensar en que algo va a estar rico, porque si ustedes quieren un buen cuerpo, digo, si la gente dice que está gordito, digo, no sé por qué tienen carrilla, pero... Si estamos bien así. Sí, tienen cuerpazo. Pero pues si quieren avanzar en el ejercicio, pues ahora sí que lo que tienen que hacer es comer saludable. Ahorita van a ver lo que vamos a hacer y se lo tienen que comer toda en el albur, ¿verdad? Sí, quería aclarar que este es uno para ti, uno para mí, otro para Osiris. Ah, o sea, sí. Nunca había comido tantos huevos, mentira. Oigan, ¿Para qué son las distintas comidas? ¿Activar el metabolismo? ¿Sí eres? Exactamente. Activar el metabolismo y generar que tu cuerpo avance mucho más rápido dándole comida saludable. Híjole, se me hace una tomada de pelo venir aquí al Gym Gym Extravaganza. Yo vine a comer. ¿Normalmente a qué hora empiezas tú? Me levanto 4:30 de la mañana, hago mi primer comida a 5 de la mañana y al gimnasio 6 de la mañana. Y luego a las 3 horas que terminas el gimnasio regresas y otra vez haces tu segunda comida y luego a las 3 horas tu tercera comida, a las 3 horas la cuarta, la quinta y la sexta. Pero todas son comidas completas. Y en esta ocasión, la primera comida que vamos a hacer va a ser completa. De aquí nos vamos a ir al gimnasio a hacer una rutina completa también. ¿Cómo ven? El high five más de la historia, ¿viste? Le hizo como... Pues venga. Vamos a hacer los huevos con tortilla, ¿les parece? Sí. Y aparte hacemos los nopales. Sí. Y tú eres de los que se puede echar las yemas así de que... Yo no más. ¿Sí? ¿En crudo? ¿Sí? Eso no sirve. Tiene que estar el huevo cocinado, para que tenga sus funciones de sus nutrientes. Oído, chef. Ay, qué fantasía. En este caso, lo que estamos haciendo es subir volumen. Pero también hay ocasiones donde decían, no, es que nada más las claras y quítale la yema porque el colesterol. A mí eso me parece que no. Yo digo que el huevo completo, porque para empezar es puro desperdicio, ¿no? ¿Cuánta claro. gente no tenemos comida en el planeta? Entonces, hay que comernos el huevo completito. ¿Cómo empezaste en la comedia? Yo recuerdo conocerte desde hace mucho. Cuando empecé a hacer stand-up, tú ya estabas haciendo stand-up comedy. De hecho, la primera vez que Ricardo Farril se subió a hacer stand-up, yo estaba ahí. ¡Es correcto! Subías al escenario así, micrófono en puño y decías, sí. Hola, soy Manuna y soy asesina. Yo soy Manuna y soy asesina. ¿Por qué ese opening line? ¿Por qué Manuna? ¿Por qué? ¿De dónde viene? Porque tenía una obsesión con mujeres asesinas, número uno. Y qué fantasía salir en la tele y decir, hola, yo soy Manuna y soy asesina, ¿no? Por algo, ¿eh? Por algo. Por algo, por algo será. Por algo porque será. Mataba de risa. Y esto es diario tu comida. Esto es diario, de lunes a domingo.
¿No te aburres de comer diario esto? Sí, eso es lo que te iba a preguntar. Fíjate, te voy a decir algo, ¿eh? Yo empecé a hacer pesas a los 15 años. Tengo 35 años. Yo también, pero dejé. No, lo siento. No, no, perdón, perdón, pero... Yo hasta los 15. Al principio iba a hacer pesas, pero así pisteaba y así comía de todo. Pero llega un momento en que dices, bueno, pues quiero hacer mejor físico. Ah, pues tienes que tomar menos alcohol. Tienes que comer ahora un poco mejor. Entonces tú mismo te vas como yendo a niveles hasta que sin darte cuenta llegas en el punto en el que comes bien, no tomas alcohol, entrenas diario. Y yo estoy en el punto en el que ya estoy acostumbrado a comer sanamente todos los días. Pero no creas, o sea, es así batallo, güey. Pues, por ejemplo, para quemar una galleta Oreo, no sé si ustedes sabían, pero es darle una vuelta al Coliseo Romano corriendo. Una galleta Oreo. Una galleta Oreo. ¿Qué chinga? ¿Comerse una galleta Oreo y luego ir a Roma a correr? No, pues mejor no me como. Entonces, nada. Imagínate, si te compras el paquete de galletas y no, te pones a ver la televisión. ¡Ayer cené eso! Que hay veces que ya estás súper bien, pero te sale una lonjitita y ya te sientes un gordo asqueroso. Y te sientes que la ropa se te ve mal. O sea, si llegas a un punto de fanatismo, gacho, ¿eh? Qué fantasía de no ir cocinándonos ahí. Oye, pues no es por nada, pero mira, como yo estoy acostumbrado a la vida fitness, porque te lo juro que lo veo y se me lo antoja de una manera increíble. ¿Se te antoja? A mí se me antoja como bañarlo en salsa verde, ponerle chorizo al lado y como que mejorar. Chicharrón en salsa verde. Sí lo pueden hacer, ¿eh? Sí pueden bañarlo en salsita. No, pues sí es bastante, ¿eh? Y luego al rato, a quemarlo al gym. Pues listo, chavos. ¿Ya está? Ahora sí. Sí se ve bueno, ¿eh? Fíjate, cuando dijiste huevo, tortilla y nopal, no se me antojaba tanto, pero esto está... No, ya está. Estoy coqueto. Las manzanitas. Inclusive pueden tomar café si quieren con Esplenda o su té. De hecho, mi preferencia debería ser té. Café o té. ¿Quién quiere un tecito? Tengo té verde, tengo té negro, tengo té de jengibre, tengo té de manzanilla. Pues yo sí quiero un té verde. ¿Té verde? Sí. ¿Dos tés verdes? Tres tés verdes. Yo acá les hago sus tés, ¿eh? Yo sí soy muy variado, me gusta, ¿no? La gente, tener empatía y ya de ahí, ¿no? Pues lo que venga. Es que le decía yo que salía yo con un güey mamado, pero pues hasta tengo un chiste que digo, nunca anden con un güey mamado porque a esos güeyes ya nada les duele. Entonces... ¿Pero como cuánto duraron? Como 1,000 followers, con todo. Y después de ese mamado, tú dices, ¿me gustan mamados o me gustan... No, a mí me gusta, mira, uno que no me deje y ya. Ay, güey, ahí salen sus tés, ¿eh? Perdón que sean de microondas. Perdón que sean de microondas, pero... Pero está bien. Soy millennial. Tú pásale. Para que expandas tu mente, ¿va? A ver, igual, sí. igual y se anima. La dieta de Osiris. Llamó mucho la atención y se hizo un trending topic. En tu regreso a MasterChef, traes una playera. Así es. Que decía igualdad. ¿A qué te referías? Tú decías algo. Yo ni siquiera las pregunté si me la podía poner. Es que la primera vez que yo entré a MasterChef, no sé si lo debería de decir, pero... Dino, ya. Porque me... los quiero ya mucho. Ya ni vas a regresar. Teca, los quiero mucho, pero... Yo desde que hice mi casting, yo les dije, pues yo soy gay, tengo mi pareja. Me dijeron, bueno, tienes que manejarte bajo perfil. Tienes que como manejarte dentro de del programa de cierta manera. Y yo dije, bueno, va. No contaban con que había posado ya en una revista gay. Uh-huh. Que ya había salido en el Marrakech así enseñando el chilindrín. No. O sea, que yo había hecho varias cosas que realmente 20 años de carrera artística eran difíciles de esconder, ¿sabes? Entonces, mi rating fue eso. A partir de ahí, que yo primero lo estaba haciendo como muy oculto, como bueno, que okay, me voy a cuidar, a decir, bueno, pues es que esto soy yo y esta segunda etapa en la que vuelvo yo a MasterChef, dije, pues creo que es el momento de ser un portavoz, que es lo que falta en la comunidad. Uh-huh. Porque esto, como ustedes sabrán, ya hay mucha gente dentro del medio que lo es, pero que nunca lo dice y que uh-huh. nunca lo va a hacer y que... Daniel Sosa decía. Y en este caso, hablando de la igualdad, que es lo que decía mi playera, pues eso es lo que yo quería decir. Que nos tratamos todos por igual, sin importar si somos gorditos, flacos, por una sexualidad. Nadie es igual a nadie. Todos somos diferentes, aunque estemos perteneciendo a un grupo, ¿no? Como ven. Brindemos con té por eso. He dicho. Es tuyo este fantástico chiste. Papá, soy gay. Demuéstramelo. ¿Qué quiere mi papá? Que se la chupe. Que le corte el pelo. Y el estereotipo, ¿no? ¿Has tenido tema con gente por hacer esos chistes? Me han bajado de shows. ¿Qué? Así de que ahí en un antro que daban shows fue como de repente, bájenlo porque ya está muy... Y yo pues estoy haciendo comedia, o sea, estoy diciendo, hablando de estas cosas, ¿no? De estas cosas que es mi homosexualidad. Pero cuando lo hablas con comedia, luego como que la gente no lo entiende. Eso se enfrenta a uno cuando dice este tipo Totalmente. De cosas, ¿no? Totalmente.
¿Te ha tocado posterior un show a alguien que te diga, tenía una percepción distinta, pero gracias a tu chiste pude entender mejor? Sí, 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 eso me pasa mucho. O muchos mensajes en Instagram de, gracias a tu comedia, yo pude decirle a mi papá o a mi mamá que soy gay, ¿no? Y ahora los tres vemos tu especial juntos, ¿no? Es una cosa muy importante lo que decía Osiris, que la gente vea en los medios tradicionales de comunicación que está una diversidad y que digan, ah, ok, está bien. ¿Qué creen que se puede hacer desde la comedia, desde como figuras públicas para cambiar un poquito ese discurso? O sea, decírselos, decirles que no está mal, que no va a pasar nada. Inclusive yo en la calle, yo con mi chico, yo lo agarro de la mano. Cuando vamos a Durango, a mi chico sí le da pena que lo agarre de la mano. No, aquí no me agarre, no. Le digo, es que si no lo hago, ¿dónde? Y lo que quiero es que la gente lo vea para que lo empiecen a entender. Eso es lo que no nos hace avanzar. Exacto. Que siempre estamos pensando en lo que los demás piensan. Y vamos avanzando, ¿eh? Sí, vamos avanzando en el poco a poquito. Ahora, eres Osiris, soy Manuna. La gente nos ve y es como, ay, mira, va con su novio. Bueno, yo normalmente no voy con nadie, pero... Ah, mira, va, ahí va. Ah, mira, ahí va Manuna con su sombra. Con su sombra. Queda mucho por cambiar, pero ha cambiado y eso es un gran beneficio. Gracias a figuras públicas como ustedes y a la comedia sigue cambiando. ¿Le quieres poner más salsa? Huevo, Manuna. Pero como que veo que el que está batallando más para acabárselo es acá Manuna. Yo ahí voy, ¿eh? Yo soy el marrano profesional. Osiris, ya acabó. Ya, veo. Todavía le falta su manzana, ¿eh, muchachos? Oh, la verdad. Te salió del alma ese. Te salió de aquí así. Hola, no me acordaba de la manzana. Yo tampoco me acordaba de la manzana. Oigan, lo que quiero ver es en el gimnasio, porque yo creo que lo ideal sería que hagamos un circuito. Venga. Pues vamos a empezar con pierna y luego ya nos vamos con a lo mejor hombro, espalda, pecho y los brazos. Se estoy mentalizando, ¿eh? O sea, comes esto y luego te vas a hacer ejercicio. A la hora de hacer el abdominal, no sé. Sí, yo no, yo de volada, yo desayuno y de volada me voy y entreno y te aseguro que no. No le batallo. Pero hasta eso comimos bien, ¿no? O sea, estuvo rico, ¿no? Uh-huh. No estuvo tan como de sufrimiento, así como de no pude. ¿Listos? ¿Estás listo? Tapatío. ¿Listo? Manzana en el camino, ¿no? A mí me encantan tus calcetines, ¿eh? Gracias, son de salsa tapatío. Sí, ya vi, ya vi. ¡Tapatío! Venga. Este es como Osiris hecho coche. Está mamado, está cabrón, está fuerte, está chicón. Cámara, hijos, ya nos vamos en este monstrón. Vida Fit. Aunque hacer ejercicio es una actividad que existe desde la época de las cavernas, en que los humanos tenían que literalmente correr de depredadores por su vida, arar campos de agricultura o prepararse para matarse los unos a los otros, fue hasta la época de los griegos que se empezó a buscar la perfección y estética del cuerpo. Misma que nos llevó a los Juegos Olímpicos, donde se entendió que para que el humano pudiese realizar esfuerzos extraordinarios, necesitaba ejercitarse de manera extraordinaria. Ahora viajemos en el tiempo. ¡Fiu! Fue en 1810 que el alemán Friedrich Jahn, conocido como el padre de la gimnasia, tras vivir la invasión de Napoleón, fundó un lugar donde ayudaba a sus compatriotas a desayunar cuerpo y mente con el fin de poder evitar futuras invasiones. Ahora viajemos de nuevo. ¡Fiu! Década de los 70. Tu tía Chelis comienza a preocuparse porque los granchas se le están yendo a los brazos y recurre a métodos nuevos como los aerobics o el exercise. Fue a partir de ahí que el culto al cuerpo se convirtió en un negocio que proyecta para 2021 generar $815 mil millones. Y por algo es un negocio, porque otorga un bienestar, así que al menos haz 20 pinches minutos de ejercicio al día, gordo garachero. Están los de siempre. Lalo, Jess, Toño, ahí está. Ayer nos vimos entrenando aquí. Ahí está. ¿Dónde se empieza? Pues mira, lo ideal sería hacer primero un calentamiento general y luego después un calentamiento específico. El calentamiento general sería en la elíptica o la caminadora 15 minutitos. ¿No podrás hacer en algo sentados mejor? Mira. Venga, no me tiro esto para ya empezar. Manuna, estás por grabar otro especial. Bueno, no especial de una hora. Mira, fue tan bueno mi primer especial que ahora me dieron 15 minutos. Es un especial especial. ¿Cómo especial se lo puede especial decir? Con tres excelentes comediantes compartiendo ahí el escenario. Se
les dio su espacio y estás emocionado. Estoy emocionado por volver a mi casa, la Netflix. ¿Qué podías decir sobre esos primeros minutos en el escenario cuando estás grabando un especial para Netflix o Comedy Central? ¿Cómo los defines? Porque son... Yo les digo tragar mierda un ratito. Pues fíjate que yo justo, bueno, yo en mi grabación nunca había dado un show para tantas personas. Bien bajados los primeros balones, entonces fueron cayendo y ya en medio como que ahí medio me tropecé, se me olvidaron unas cosas. Regresé, la salvé, pero sí estuvo rudo. Ahí chequen el especial, ¿eh? El especial de Manuna. Realmente yo lo que vine es a ver a Osiris sin playera, ¿eh? Vamos a hacer 15 minutos de elíptica, ¿qué les parece? Sí, ¿no? Estoy junto a Don Herme. Un día más en la elíptica. ¿Sirve agarrarse de este o no? Sí sirve porque estás calentando todo el cuerpo. Entonces la idea es que calientes brazo, espalda, pecho, pierna. Creo que vamos de 12 a 15 minutos aquí y luego ya le damos de aquel lado. Venga. Llevo una caloría, dos calorías. Aquí acabamos. Vamos a calentar las piernas para que empiece la pierna, venga. Vamos a calentar un poco el cuádriceps y el femoral. Vamos a hacer 30 repeticiones en cada uno, 3 series, para acabar de calentar, ¿sí? 1, son 30. Es como si me estuvieran cogiendo así. ¿A cuál sigue? Ahora sí es lo bueno, venga. Estuvo bien esta, ¿no? No estuvo bien, tan... Bien, esta no está tan... Fue puro calentamiento. Ahora sí vamos a empezar. ¡Ay, no! Véngase. La verdad es que me salté una, pero ya. Estoy sí te saltaste una. Sí, te saltaste. Vamos a hacer 4 series de los 4 ejercicios. Acabando estas 4 series, acabamos pierna. 1. Suban lento. Ay, me voy a subir bien 4. Mi pantalón. No me vaya a tronar ahí la tacha y... 5. ¿Ahí? Los hombros, ajá. Baja. Ahí está. ¡Ay! Ahí está. 1. ¡Llevo una! Más adelante, adelante los pies. ¡Ah! Ok, no. Ok. ¿Así? Más. Todavía más. Ahí. Ahí está bien. Ahí. ¡No mames, Osiris! ¡No! ¿Qué? Echa la cadera para atrás. No, más adelante los pies. Más adelante. Más. Ahí. Trae la cadera para atrás. ¡Ah! No, güey. Estás muy mal. Estás haciendo así. No, o sea, tienes que bajar con la cadera para atrás así. ¡Ah! Ok, culito para atrás. ¿Cuántas lleva bien hechas? No. Ni una. Ni una, güey. ¿Cómo, güey? No entiendo. Cadera para atrás. ¿Cómo es cadera para atrás? Como si te fuera a sentar en una silla, güey. Ah, yo así. Baja más. Más. ¡Lo tengo en mi espalda, sí! Fracasado, güey. Te lo voy a poner libre, güey. Ejercicio libre, ya. Es lo que quiero. Ve a jugar ahí, güey. Me voy a jugar ahí, hay una cuerda. Abre más. Ahí. Bueno, vas por el segundo ejercicio. Tócalo. Hasta abajo. 1. 2. Le aumentaron peso a esta pinche Osiris. Ahora más pies. Sí. Hijo de tu puta, güey. Se me vino encima el mundo, güey. ¿Saben qué decía de joven, chavos? Decía... Ahora más los pies. No decía eso. Decía... No voy a hacer ejercicio hasta que mi salud dependa de ello. ¿No saben cómo me arrepiento de esa decisión? Pues ahora vamos a hacer la parte superior. Vamos a hacer pecho. Vamos de aquel lado. Vamos a calentar el pecho haciendo lagartijas. ¿Qué? ¡Hasta abajo, venga! Mamado. Gracias, Ricardo, por esta gran invitación. Muy
muy bien, chicos. De verdad es que se ha portado como unos valientes, ¿eh? Sí, los felicito. Me han echado muchas ganas. Pudieron, creo que menos de lo que ustedes creían, pero más de lo que yo pensé. Bueno, entonces para cerrar, vamos a hacer un poquito de brazo. Ya, Osiris, por favor, yo voté por ti en Masterchef, en la academia. Bueno, va. ¿Qué votar este, güey? Yo voté por ti. ¡Qué shock, Bueno, va, entonces hacemos un alternado que viene siendo aquí, alternado, martillo. Vamos a hacer 10 y luego hacemos 12 patadas de mula, que viene siendo aquí. Una. ¿Por qué se llama patada de mula? Pues, no sé, después de un día atrás de una mula. Ponte atrás de Manini, ¿verdad? Te vas a tener un patadón, mira. Alternado, venga. Alternado. Martillo, van 4. Martillo. Entonces, ¿qué, chavos? ¿Cómo acabaron? Bien, bien aquí ya. Bien jodidos. Tranquilo, ¿no? Estuvo ligero, ¿no? Bien. Mira, bien. Osiris hizo lo que se pudo. Esto va a doler mucho mañana. Sí, les va a doler. Pero el resultado es, ¿por qué duele? Se pega un ácido al músculo, ¿no? Es el ácido láctico, así es. Se suelta y, bueno, pues tu cuerpo está generando, pues ahora sí que regenerarse, entonces es cuando te empieza a doler. No pain, no gain. No pain, no gain, así es. Si no duele, no sirve. Y bueno, pues tómense su proteína al final. Si nos recomiendas un, ¿qué se hace? Estas, nunca me tomo una de estas cosas. Bueno, mira, esto te lo tomas terminando antes de los 40 minutos y va a haber una rápida absorción dentro de tu cuerpo y va a ayudar a que tu músculo crezca de una manera más rápida para que se alimente. Venga. Oigan, pues salud. Pues ya saben, vida fit, chavos. Muy bien, chicos, pues. Espérame tantito. O sea, no es el batido. No me gusta la lactosa, es eso. El batido está bien. Pero me supo a sal al final. Calificación a la experiencia, Manuna, este cero, desayuno. Cero, estoy harta. Es el peor desayuno de toda mi vida. Yo a la experiencia, mira, le pongo un 9. Claro. Le voy a poner 9 por la convivencia, si no, esto sería un 5. Nos despedimos, suscríbanse. No olviden que pueden comprar su merch de Ñam Ñam. Hay de todas las tallas, por si son pues, como de todas las tallas. Y activen la campanita, por favor. Esto ayuda a pagar estos episodios. Por gracias. Favor. Suscríbanse y eso. Hasta pronto. Cámara. Mil gracias. Suerte. Bye. ¿Qué es esto? ¿Qué están haciendo? No, ¿cómo que la tragadera? ¿Todo lo que acabamos de hacer qué? Era para todo el esfuerzo. Programa. ¿Y todo el esfuerzo? No, ¿qué era fue esto? Y lo toca aparte de 8 donas. Ustedes no pueden comer donas. Ay, no me quedó ni una morona. Mira, me chupé los dedos. Bueno, una para los dos. Una para los dos. Gracias. Qué mal. Qué bueno que lo sacaron. Sí, qué bueno que lo sacaron.